En los Juegos Escolares de 2023, el velocista cienfoguero Daisel Bichis Nodal alcanzó un metal de plata en los 110 metros con valla, además de un bronce en los 400 metros con valla, con un crono en los 110 de 14 segundos con 47 centésimas de segundo. Ahora, en la edición 60 de los Juegos Escolares, el muchacho mejoró el color de las preseas del año anterior, con un tiempo inferior de 13 segundos con 61 centésimas de segundo. Pero eso no es casual. En Bichis Noval, su experimentada entrenadora Ania González Mejía, con el olfato que tiene para descubrir talentos de la velocidad, ha señalado de las potencialidades del muchacho, que ahora se siente contento con las preseas de oro y de plata que disfruta y enseña a toda su familia. Este año nos preparamos bien para el resultado, junto a mi entrenadora Ania, que siempre confió en mí. Siempre estuvo ahí ayudándome y ahí salió el resultado. La expectativa ahora es ir para el equipo nacional. En septiembre me voy ya. Y ahí seguir para adelante, la potencia que se viene. Sin embargo, se dice que detrás de un gran deportista hay una gran familia, la que les exige y los apoya en todo momento. Por eso, a la hora de celebrar los resultados, las madres, tan grandes como siempre, se sienten parte del éxito. Así lo confesó la madre de Daisel Bichis Nodal. Aquí en la casa, yo principalmente, nos sentimos muy contentos. Yo me encontraba en el trabajo cuando supe la noticia de la primera medalla de él, que cogió oro en el 110. Y fue una emoción muy grande. La familia también ahí apoyándolo. Yo también estuve ahí presente en todo momento en lo de él. Y siempre guiándolo ahí por el camino que debe de seguir. El atletismo cienfoguero se posicionó en el 12º lugar en la cita de los colegiales de 2024. Aún con ese resultado similar al año anterior, en la provincia hay figuras como Daisel que tienen para más. Deportiva, Primitivo González, Notisur.